Hace un tiempo, una revista consultó a sus lectores sobre aquello que creían que un narcisista nunca haría. Indudablemente, las respuestas reflejan lo que cada uno entiende por narcisismo, pero yo me he quedado asombrado de cómo las personas pueden acertar tan claramente cuando hablan sobre el perfil del narcisista. Tendemos a pensar que el narcisismo patológico es algo muy inusual y que muchas veces se confunde narcisismo con vanidad. Pero la verdad es que al ver las respuestas de esta encuesta, uno se sorprende por la claridad de conceptos acerca del narcisismo que la gente tiene. Hoy en día utilizamos el término narcisista con tanta frecuencia que podríamos pensar que se trata de una epidemia. Una creciente querencia a la propia exposición y al voyeurismo parece situarse tras el éxito de las redes sociales o el deseo de ser famoso. Sin embargo, una página de Facebook o de Instagram repleta de selfies con morritos y posados frente al espejo puede y debe hacernos cuestionar el buen gusto de una persona, pero no implica que sufra un trastorno psicológico. El trastorno narcisista de la personalidad se define como un patrón general de grandiosidad en la imaginación o en el comportamiento, una necesidad de admiración y una carencia de empatía que empieza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos. Se trata de un diagnóstico poco frecuente. Se estima que afecta a menos del 1% de la población general y más a hombres que a mujeres. El egocentrismo y la carencia de empatía se sitúan detrás de una tendencia a la manipulación e instrumentalización de las redes sociales o a una utilización excesiva de la mentira. Sin embargo, el sentimiento de superioridad no está reñido con la fragilidad. Los narcisistas pueden sentirse humillados con facilidad y pueden desplegar estrategias defensivas o agresivas cuando sienten su supuesta valía amenazada o confrontada. Para la persona narcisista resulta muy difícil mantener una relación afectiva estable y satisfactoria. Frecuentemente se dan comportamientos donjuanescos, situando a su conquista como un logro o complemento para la reafirmación de su historia de vida. Sus relaciones se rigen en términos de idealización o de evaluación del otro. Generalmente, el enamoramiento parte de una idealización del objeto de deseo. Tras la conquista, se suele dar un proceso de decepción y frustración que provoca una retirada del afecto. Acostumbran a ser relaciones cortas, aunque es posible que se prolonguen alternando fases de idealización y de evaluación de manera sucesiva. Pero vayamos a lo que quería tratar hoy, que es la respuesta que los lectores dieron a la encuesta que les propuso esta revista. Si os parece bien, también os invito a que me indiquéis en los comentarios qué creéis que el narcisista nunca haría. Ya sabéis que vuestra opinión ayuda a muchas personas que están pasando por trances difíciles. Lo que los encuestados opinaron es lo siguiente: nunca te hará un favor desinteresado. Nunca te ayudará cuando lo necesites. Nunca estará contigo en tus peores momentos. Nunca será completamente honesto acerca de algo. Un narcisista nunca se pondrá en tu lugar. Nunca pensará en ti. Nunca hará algo por ti a menos que conlleve un beneficio que ya visualizó que podía obtener de ti. No reconocerá una mentira aunque haya sido descubierto. Nunca pedirá disculpas por su forma de actuar. Nunca se comprometerá. Nunca te permitirá conocer a las amistades de las que tanto habla o que quizás ni existan. Nunca dejará de consumir combustible, ya sea el tuyo, del vecino, la cajera del súper, el perro, del amigo intermitente. Nunca va a reconocer que se equivocó. Nunca va a dar la cara. Nunca va a cambiar. Sus pautas de comportamiento, sus ciclos de idealización, proyección, devaluación y descarte están estructurados en su personalidad. Nunca va a darte la razón en cualquier tema, reconocer un error, hacerte un cumplido entre muchas cosas.
Un narcisista jamás reconocerá sus errores. Ellos nunca se equivocan. Nunca va a amarte o poder sentir amor de otros. Nunca hará algo interesante. Nunca va a tenerte a ti como prioridad. Pienso que nunca va a querer desistir de su arrogancia y sus pretensiones. Nunca va a arrepentirse y ser sincero. Nunca va a permitir que mi madre nos visite en nuestra casa. Nunca va a cambiar. El problema con el narcisista es que no reconoce su culpa. Para él, todo lo malo que ocurre siempre es responsabilidad de los demás. Esto provoca que nunca encuentre una razón para pedir perdón por el daño o las molestias que causa. Estudios como los llevados a cabo por Jost M. Lunissen y Constantine Sidikes de la Universidad de Nottingham nos lo dejan bien claro. Este tipo de perfil no experimenta un sentimiento de culpa por las transgresiones cometidas. Ello provoca que, aunque socialmente se sientan presionados a dar el paso para reparar esa situación, el hecho de hacerlo le provoca contradicción, resistencia y hasta sufrimiento por vulnerar con ello su propio ego. El autor psicoanalista Masterson, en 1981, nos recordaba que la personalidad narcisista se sitúa en un continuo. Este perfil va desde lo que se considera como normal, allí donde hay una regulación más o menos adecuada de la autoestima, hasta ese extremo ya patológico que define el trastorno narcisista de la personalidad. En este último caso, dichas personas necesitan construir y proteger la imagen de un yo claramente sobredimensionado. Con ello, logran proteger esa pieza interna tan débil y fracturada que es su autoestima. Aspiran, por tanto, a dar una imagen de elevada eficacia, de perfección y endiosamiento. ¿Qué ocurre, por tanto, en el momento en que el narcisista comete una transgresión? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, su pareja le increpa su falta de respeto, las palabras despectivas, el egoísmo o la desatención? Lo que sucede en realidad es muy simple. No puede asumir esas faltas. Hacerlo provoca que entre en conflicto con esa imagen de perfección que se esfuerza en mantener. Sabemos que pedir disculpas es un paso que el narcisista no dará. Ahora bien, puede darse un acto aún más complejo y contradictorio. Este tipo de personalidad, aunque no lo creamos, sufre mucho. Padecen de forma intensa porque siempre se sienten frustrados y amargados. Su baja autoestima lo sitúa de forma continuada en ese campo de batalla donde intentan alzarse con la armadura más dorada y la corona más grande. Esa necesidad por aparentar perfección, eficacia, endiosamiento, se da de bruces muy a menudo con una realidad que no tolera este tipo de actitudes. Ahora bien, algo que suele darse con frecuencia a nivel de pareja, es que cuando la otra persona le exige pedir disculpas por una situación concreta, el narcisista le hará creer que la falta o el agravio es suyo. ¿La razón? Por no entenderlo, por no ver las cosas del mismo modo, por ser débil o incluso ignorante. Así, y casi sin darnos cuenta, pueden cambiar las tornas. No olvidemos que las personas con trastorno narcisista son hábiles manipuladores. Por tanto, es muy posible que seamos nosotros los que terminemos pidiéndole disculpas. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.